Estamos de retorno, lo habíamos señalado. Vamos a hablar acerca de la Feria Internacional del Libro en esta su 23ª versión, que ha sido todo un éxito. Todavía tiene oportunidad hasta el 12 de este mes, hasta el día domingo, para darse una vuelta por la Feria Internacional, porque está con una participación de escritores, productores nacionales, internacionales, invitados, las temáticas para todas las edades, sin duda alguna, así que no puede perderse esta Feria Internacional. Y vamos a hablar de la presentación de una investigación precisamente que se realiza el día de mañana en tema de narrativa mediática sexista. Esa es la investigación que va a presentar Patricia Flores Palacios, activista de los derechos humanos, feminista, que investigadora, nos acompaña hoy en los estudios. Y es un verdadero honor, Patricia, bienvenida, buenas noches. Para mí el honor estar con usted, gracias por la invitación. Mira, tenemos esta propuesta que la íbamos charlando antes de la entrevista, narrativas mediáticas sexistas, que la tenemos ahí precisamente en pantallas, porque esto es producto de una investigación, algo que comenzaba el 2006-2007 y ya con datos más generales, ¿no? Sí, bueno, la investigación del 2016 fue muy preliminar, pero ya nos daba la pauta de hacia dónde estamos yendo como medios de comunicación desde una perspectiva de equidad de género, pero por otro lado, viendo aquellos matices o aquellas estructuras machistas que todavía anidan en la configuración de los mensajes mediáticos, pero fundamentalmente de la información. Y es interesante porque los datos corroboran que las mujeres somos subrepresentadas en las noticias de la prensa escrita, radio y televisión. No somos parte ni siquiera en el 30% de la cobertura informativa. Y esta subrepresentación no condice con la emergencia de las mujeres en todos los campos de la actividad humana. Tenemos una ley de paridad, tenemos un considerable número de mujeres en la representación política, tanto a nivel nacional como subnacional. Tenemos un gabinete con una fuerte presencia femenina, pero esto no se refleja en la cobertura mediática. Parecería que el ojo de la cámara, la cobertura, la narrativa que se configura del mundo noticioso tiene fundamentalmente una perspectiva masculina. Y lo interesante del trabajo es que yo realicé una investigación hace 20 años con Elizabeth Salguero, y lo más llamativo es que la cobertura referida a las mujeres se ha modificado en poquísimos niveles de porcentaje. Hemos avanzado muy poco, dices, en estos 20 poquísimo. Años. Poquísimo. Hace 20 años las mujeres éramos subrepresentadas en un 19%. 20 años después, por ejemplo, en la prensa escrita apenas llegamos al 24% de la representación como fuentes de información o como referente informativo. Y antes, hace 20 años, las mujeres no tenían una fuerte presencia, por ejemplo, como jefas de información, como periodistas de calle, reporteras o como directoras de medios de comunicación. 20 años después, hay una impronta enormemente fuerte de las mujeres en el escenario mediático, pero en niveles de decisión. Pero esto no condice con la cobertura informativa. Yo creo que ahí tenemos todavía un largo camino por recorrer. Mira, Patricia, venimos revisando parte de esta investigación que tú la vas a presentar el día de mañana, de hecho, a quienes están cordialmente invitados para poder ver, porque el trabajo de los medios de comunicación está plasmado pues a través de esa cobertura diaria que nos dices. Y mucho está relacionado también por cómo se emite la información, qué se dice, la cobertura, sea en estos espacios o también la imagen de la mujer en este escenario. Dentro de esta investigación, ¿qué resultados nos dieron? Ahora, en términos de la cobertura informativa de las mujeres en los medios impresos, hay un avance notable. Cuando se abordan temas que tienen que ver con la dignidad, con la vida de las mujeres y con sus derechos, hay un mayor cuidado en el tratamiento informativo de temas, por ejemplo, controversiales como el aborto, en temas como violencia contra las mujeres y feminicidio,
están dentro del bloque general de información. Se ha eliminado la adjetivación o los matices amarillistas o de crónica roja. Sin embargo, donde se han acentuado estos aspectos es en la televisión. Hay un sesgo miserabilista en la cobertura informativa televisiva cuando se aborda el tema del feminicidio, el tema de la violencia contra las mujeres o temas que están relacionados a la integridad y a la dignidad de niñas y adolescentes, por ejemplo, en temas de violación. A veces no se toma en cuenta la revictimización que pueden ejercer los medios de comunicación cuando se aborda a las víctimas de estos sucesos. A pesar de que se borran o se distorsionan. Creo que es la misma narrativa, ¿no? Exacto. El lenguaje que se utiliza. Y, por ejemplo, a la cobertura informativa de estos temas se incorpora música, a veces juegos de pantalla, encuadres, que le dan a la noticia un sesgo amarillista y, como decía anteriormente, miserabilista. A jugar con el dolor y el sufrimiento de las personas acentúa este miserabilismo que está colocando en un nivel de doble vulnerabilidad a la persona, ¿no? Y ahora, en otro campo que tiene que ver con el sexismo, la violencia mediática y la violencia simbólica hacia las mujeres, sin duda es el campo de la televisión, en el denominado teleentretenimiento, en los programas informativos matinales, donde lamentablemente la televisión boliviana en general ha acentuado lo que hoy se denomina desde hace 15 años la televisión basura o la culocracia televisiva. Es un término muy fuerte que lo acuñó un filósofo argentino y que la televisión boliviana lo ha incorporado de manera tan acentuada bajo el sello y la identidad de marca que impuso ya en el continente hace algo más de 20 años Marcelo Tinelli. Entonces, este sello está muy permeado en los programas de teleentretenimiento matinales, donde ves, uno ve a las presentadoras con muy poca ropa, donde los juegos de cámara son enormemente violentos y agresivos contra las mujeres, porque explícita e implícitamente están acentuando el rol de las mujeres como objeto sexual, como dispositivo de venta, y no como una sujeta de derechos. Y lamentablemente, si bien en el país tenemos normativa muy importante, como la Ley contra toda forma de violencia, que tipifica la violencia mediática y la violencia simbólica, es muy poco lo que se ha avanzado en la cotidianidad y en los hechos. Yo te decía hace instantes, estimada Patricia, vemos esto en nuestro escenario, naturalizado tal vez ya para la audiencia, puedes decir eso, ¿cómo tú percibes? Porque has hecho una investigación, se ha hecho ese análisis, pero también han llegado a ver a los espectadores. ¿Cuál es el resultado que tienes a partir de ello? Bueno, hemos trabajado el 2017 con varios centros educativos y universitarios y las y los estudiantes están muy conscientes de que nuestra televisión, con salvando las excepciones, está inserta dentro de lo que es la televisión basura. Han habido varios movimientos pronunciándose en contra de este tipo de mensajes. Sin embargo, no hay que olvidar que los medios de comunicación responden a estructuras de poder comercial. Y bajo esta dinámica y esta lógica, las mujeres son dispositivos de venta en la pantalla. Una corriente que la hemos asumido hace más de 40 o 50 años y que parecería que vamos a contrapelo de lo que van otros países mucho más avanzados en normativa y cuya normativa aterriza en hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos una ley de publicidad
que controle la violencia simbólica o mediática. Tenemos todavía muchos vacíos normativos, pero fundamentalmente carecemos como sociedad de instancias de observancia y exigibilidad que alerten para que los medios de comunicación, las y los trabajadores de la información y de la comunicación tengamos estas alertas para no caer en la violencia simbólica, en la violencia mediática, en el amarillismo, en la crónica roja, pero por otro lado, para que no sigamos acentuando y naturalizando, como bien decía, en la cotidianidad de los mensajes, la violencia que cotidianamente se ejerce. Lamentablemente, la naturalización le hace mucho daño a la sociedad. Somos una sociedad tremendamente violenta. Cuando uno revisa las cifras de violencia contra las mujeres, tenemos que más de cada, que en un conjunto de 10 casos de violencia, más de 3 están referidos a violencia física, violencia económica, violencia contra las mujeres. Y lamentablemente, los mensajes que aparentemente se pueden difundir bajo el teleentretenimiento, la diversión, etcétera, configuran una subjetividad de naturalización de la violencia a través de una narrativa mediática en la que se combinan información, publicidad, diversión, entretenimiento. Y los programas que pueden tener un valor más allá de estos dispositivos terminan siendo absorbidos por esta mirada cosificante que se tiene de las mujeres en distintos soportes y en distintos programas. Esa es la investigación que presenta Patricia, narrativas mediáticas sexistas, violencia mediática que a veces la naturalizan. Sin embargo, es importante percibirlas, ponerlas en el debate, hablar sobre el tema. Tenemos normativa, es cierto, muy avanzada sin duda alguna, pero se necesita un trabajo, considero, conjunto. Y precisamente para ello usted realiza la presentación, Patricia, el día de mañana, ¿no? Así es, invitar. ¿Dirigido a quién es? A ver, adelante. Bueno, es para todo aquel público que quiera desentrañar un poco lo que hay detrás de cámaras. La presentación va a ser en la sala 2 de la Feria del Libro, en el Salón Rubén Vargas. Será a partir de las 6 de la tarde y están invitadas todas las personas y de manera especial quienes estudian comunicación y aspiran a trabajar en el mundo de la información, porque soy una convencida que las nuevas generaciones como la suya y las que vendrán tienen en sus manos el maravilloso desafío de cambiar las estructuras que hemos dejado los de mi generación y los que me antecedieron. Patricia, gracias por habernos acompañado. Vamos a estar con esta propuesta, esta investigación que repetimos. Se presenta el día de mañana, puede participar para todo público y hablemos y pongamos en la mesa el debate también sobre esto que a veces como sociedad se viene percibiendo de manera tan naturalizada. La violencia mediática, narrativas mediáticas sexistas, sí debemos abordarlas, y aquí una investigación que realiza Patricia Flores a propósito del tema. El día de mañana estamos con todos los detalles y quiero agradecerte, ha sido un verdadero gusto. Para mí el gusto, un honor. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa que tendremos al retornar. Tenemos unidad móvil también, vamos a estar con los contactos, sectores que tenemos en instantes nada más. Una breve pausa y ya volvemos.